Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se conectan hoy, 26 de mayo, a este Memorias en Diálogo, transmitiendo desde las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hoy tenemos un diálogo que se llama Cuando el fútbol es cortina y olvido, y pues vamos a conversar sobre la relación entre el fútbol, el olvido, la memoria, a raíz de los hechos que han pasado en Colombia, como la cancelación de la Copa América, pero también, pues el papel del fútbol en las graves violaciones a los derechos humanos, el papel del fútbol frente a la memoria también en nuestro país. Y tenemos unos invitados muy especiales. Les doy la bienvenida a Elizabeth Oviedo, presidenta de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, a Judy Natalia Pérez, digo Martín, integrante de Fútbolla y de la colectiva futbolera feminista, a Diego González, líder distrital de la Barria Guardia Albirroja Sur de Santa Fe, y a Jorge Bautista, integrante de la Fundación Fútbol Conciencia y Comité Político Social de la Barria Comandos Azules de Millonarios. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación para esta conversa. Gracias Bueno. a ustedes. No, con todo gusto. Sabemos que este es un tema, digamos, que a muchas personas les interesa. Sabemos el papel, digamos, de las hinchadas y las barras en Bogotá también, en relación no solamente a los ejercicios de memoria, sino también a la construcción de paz. Vamos a iniciar con un primer bloque y este bloque es haciendo un poquito de memoria para recordar, digamos, los episodios en los que el fútbol ha sido propuesto o ha sido, digamos, el protagonista de cortinas de humo utilizados por los gobiernos, donde frente a distintas violaciones de derechos humanos, pues se ha visto como muy alejado de la realidad social. Y tenemos ejemplos que pasan desde la Alemania nazi hasta el fútbol, el mundial en 1978 de Argentina, o como el Estado Nacional en Chile sirvió como un centro de detención y de tortura, y el inolvidable juego entre Unión Magdalena y Millonarios en el Campín en 1985, mientras que sucedían los hechos del Palacio de Justicia. La pregunta es, si ustedes nos pueden contar, que son los expertos y expertas en fútbol, sobre esos momentos que ustedes recuerdan o si se quieren referir a alguno particular que yo haya nombrado, donde ustedes puedan decir cuál ha sido, digamos, la explicación a estos sucesos, por qué se pone el fútbol, digamos, como esa cortina de humo frente a esa grave situación y cómo se convoca, digamos, a estos grandes mundiales y demás cuando hay unas serias violaciones a los derechos humanos. ¿Qué se pretende hacer? Porque el fútbol, digamos, si logra captar esa otra atención, si están de acuerdo, si no, pues que se refieran un poco, digamos, a estos acontecimientos. Le daría la palabra a Elizabeth, para que comencemos así intercaladitos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes se conectan en este espacio de memoria, en diálogo. Pues para mí es realmente un honor que pues estar aquí, pues también en representación de una organización que es la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, donde hemos venido juntando el sentir de muchas mujeres participantes y trabajando mancomunadamente por el desarrollo del fútbol en los diferentes roles. Efectivamente, tal como lo ha dicho Judy, pues sí, el fútbol se ha convertido en muchos espacios en ese espectáculo que de alguna manera disipa la tensión de los hechos sociales y del trasegar histórico, ¿no? Entonces, yo, pues digamos que en medio de cuando nos plantearon la temática, pues documentamos algo acerca de lo que fue el periodo donde Mussolini envía a unos espías, a unos observadores, pues dentro del primer mundial en 1930, para que pueda de alguna manera ver cómo más adelante Italia podría llegar a convertirse en no solamente campeona del mundo, sino también en hospedadora de uno de los eventos más grandes que a nivel deportivo como es la Copa Mundial, ¿no? Entonces, es, digamos, remitiendo según a la historia,
pues se da cuenta que empieza a mostrarse el fútbol a la par con, por ejemplo, la moda para el caso de las mujeres o el cine para el caso del entretenimiento de las familias para poder disipar esa atención sobre lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Entonces, quería como referirme a ese hecho puntual, pero sobre todo también como un instrumento de dominación, como un instrumento de manipulación, además de las masas, teniendo en cuenta pues que el fútbol representa un deporte pues de multitudes, ¿no? Entonces quería como referirme a ese punto especial. Muchas gracias, Elizabeth. Jorge. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues primero que todo, gracias por la invitación, por hacer del fútbol una parte fundamental también de las reflexiones sobre la memoria, sobre la política, sobre lo político. Y pues bueno, en este tema y frente a esta primera pregunta, yo creo que pues amarrándolo al hecho más actual y más importante en los últimos años en términos de impactos de la protesta social sobre el fútbol, la Copa América, pues hay que remitirnos un poco también a la historia y pensar que nunca en la historia de la Copa América, en la historia oficial de la Copa América, nunca una edición había sido aplazada o cancelada por motivos de orden público. Eso se vuelve simbólico. Bueno, digamos que en el 2001, casualmente en Colombia, también había estado en juego la Copa América. Esta fue, terminó haciéndose y fue llamada la Copa de la Paz. Estaba, pues como que fue un tema que terminó sucediendo, dado que días anteriores había habido unos secuestros de unos gerentes deportivos por parte de la insurgencia y había habido como una serie de hechos, pues que como que atentaban también un poco contra, o atentaban no, sino más bien sentaban un precedente político frente a realizar la Copa América en medio de un país que estaba iniciando el siglo y que bajo el gobierno de Pastrana pues estaba nuevamente como pisoteando los derechos fundamentales. En ese momento la insurgencia como forma de protesta genera una serie de atentados cerca de las sedes deportivas en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, pero digamos que ni siquiera ese fenómeno ni otros fenómenos de las dictaduras de América Latina habían logrado frenar la Copa América. La Copa América siempre se había venido presentando como un fenómeno que distraía también un poco las protestas sociales que se estaban presentando en América Latina principalmente. Y bueno, sin hablar de todo el contexto mundial y todo lo que hay detrás en la historia de los mundiales, como Anita nos lo refería, pues creo que ese es el precedente como más actual y más significativo en este momento de lo que significa el fútbol como una cortina de humo. Y pues más en Colombia, en este país, digamos que no es casualidad que siempre los diálogos de paz que se han dado, los más de 10 diálogos de paz que se han dado en la historia de este país, siempre han estado rodeados por una serie de procesos simbólicos. Entonces, nada más recordamos en los últimos recientes diálogos entre la guerrilla de las FARC y entre las dirigencias, en cabeza del gobierno de Santos, cómo salían también con las camisetas de selección, de la selección, un poco dando una batalla simbólica de unión. Entonces el fútbol se presenta por un lado en este país como un fenómeno para distraer, y eso ha sucedido mundialmente, pues estadios enteros han gritado goles mientras apenas unas cuadras estaban asesinando gente, y eso ha pasado pues en Colombia, pero ha pasado también en todo el planeta de alguna forma. Y lo que aquí nos corresponde, pues siempre nos lo han vendido. Anita refería muy bien a la toma del Palacio de Justicia. La primera vez que en este país se transmite por señal abierta un partido de fútbol profesional colombiano, la primera vez sucede en el 85 y sucede porque el partido Unión Millonarios Unión Magdalena es declarado un partido de interés nacional en medio de la toma del Palacio de Justicia. Entonces desde ahí comienza un poco como a jalarse este tema del fútbol como una cortina para esconder problemas. Y no solamente en ese campo, sino también en el campo, no solamente en el campo del fútbol profesional, sino podemos recordar que la gran mayoría de masacres en este país se han librado en canchas de fútbol, han secuestrado jóvenes por ir a jugar fútbol. Entonces todo esto como que configura eso, pero para nosotros, por otro lado, y esa es la emergencia del paro, y creo que eso vamos a hablar más adelante, pues para nosotros se nos vuelve la posibilidad de visibilizar un poco de cosas. Entonces,
Claro, está el fútbol negocio, ese fútbol que nos han querido vender y que nos quieren de alguna forma enjaular como ese ente privado que está más allá de nosotros. Y está ese otro fútbol que nosotros también venimos proponiendo desde los barrios, pero también desde las gradas. Yo creo que eso por ahí. Gracias, Jorge. Diego. Bueno, Ana, no, muchas gracias por la invitación al Centro de Memoria, agradecerle el trato mundial en medio de un gobierno militar, ¿no? Miremos el caso Colombia, ¿no? Para la, como lo describía Jorge hace un momento, para la asignación o para el nombramiento como sede de la Copa América, como torneo más antiguo de selecciones en el mundo, en ciertos momentos coyunturales que vive el país, ¿no? Entonces, por un lado, la FIFA como ente privado negándose a la intromisión del fútbol. De hecho, muchas confederaciones o muchas federaciones nacionales han sido sancionadas por permitir o por intervenir el fútbol a través de la política. Y por otro lado está cómo esta misma corporación, la gigante FIFA, le otorga a los países algunas sedes en momentos coyunturales de ciertos países para definitivamente, esto sí lo digo convencido, generar algunas cortinas de humo y elementos distractores dentro de la sociedad de acuerdo a ciertas coyunturas. Y es un tema de poderes, ¿no? Es un tema de poderosos. Fíjense ustedes que la FIFA, a la única federación que no sanciona y a la única federación con la que no es vehemente y fuerte, es con la Federación de Estados Unidos de Fútbol, ¿no? A pesar de que es Estados Unidos quien interviene el fútbol para desenmascarar este tema del FIFA Gate y encontrar a estos bribones, ¿no? En todas las confederaciones, cómo lavaban dineros, cómo desviaban recursos y cómo hacían sus triquiñuelas mini mafiosas y económicas desde la FIFA, ¿no? Desde el fútbol. Entonces, es una relación ahí un poco de conveniencia entre grandes poderes, grandes corporaciones y la alianza con algunos gobiernos. Muchas gracias, Diego. Y finalmente le damos la palabra a Judy. Bien, pues muy buenas tardes para todas, todos y todes. Pues un gusto estar aquí, como también compartiendo con estas personas del panel que son tan importantes y también que creo que nos hemos seguido como un poco las unas a las otras. Entonces, pues eso, bien importante también poder hablar aquí y pues arranco con algo que dice Jorge, bien importante, y es lo político, ¿no? Como posicionar lo político, porque es muy importante lo que nos están refiriendo como en materia de fechas, de esta relación también de fútbol y política. Y me gustaría como introducir una nueva arista también que hace parte de estos estudios feministas alrededor, y es que el fútbol ha sido una cortina de humo históricamente para el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Parece un tema vedado y parece un tema que no se trata. Digamos, el fútbol es un escenario en disputa bien importante porque se ponen los cuerpos y digamos, es un escenario público donde todo el mundo mira, donde digamos, es el deporte más consumido en el mundo. Entonces hay muchas disputas alrededor del fútbol y por ejemplo, digamos, muchos colectivas, muchas mujeres también desde los feminismos y desde movimientos de mujeres u otros cuerpos disidentes están poniendo también el punto y diciendo por qué nunca hay otros temas hablando y que también son políticos, ¿no? Entonces otros cuerpos, otras personas jugando fútbol, chicas y chicos trans, lo que pasa también alrededor, por ejemplo, de los mal llamados escándalos, porque se quedan en eso, en hash hash de las noticias, y pasa pues que estos hombres y mujeres pues son también pues son referentes nacionales y que se pasa por alto temas de violencias en sus parejas, pues también este tema de acoso sexual dentro de los mismos lugares, que quienes sean directivos son siempre hombres y que las mujeres hayamos estado tan invisibilizadas en estos escenarios y en estos espacios. Entonces, sí siento que ha sido una cortina de humo histórica para hablar de otros cuerpos, de otras cosas que también son políticas y que también están allí, ¿no? El fútbol, siempre que uno habla
digamos, de estereotipos de género, el fútbol está en el primer lugar, ¿sí? Siempre dicen, no, el fútbol para los niños y las niñas también pueden jugar fútbol. Y hay todos unos movimientos que nos han permitido pensarnos unas maneras distintas, pero ahora que estamos allí también debe haber unas transiciones completamente diferentes para pensarnos lo político y la política. Entonces, por supuesto que seguimos, o sea, son varias maneras de remar. Por supuesto que estamos alineadas, por ejemplo, con entender que el mismo inicio del fútbol profesional colombiano pues se da alrededor de la época de la violencia, ¿no? Como un distractor un poco para canalizar todo esto que estaba pasando. Entonces abren los teatros y abren, digamos, se empiezan a generar estos procesos con el fútbol. Entonces es como encontramos la opresión y después vamos encontrando una diversidad de opresiones que no es una por encima de la otra, sino que todas se van canalizando y se van interseccionando de alguna manera para hablar de lo político en el fútbol. Y eso es lo importante, lo diverso, porque estamos hablando de seres humanos y los seres humanos somos tan diversos que ¿por qué no se habla del homosexualismo en el fútbol? ¿Por qué no se habla de todas estas, por ejemplo, eso fue un escándalo también el tema de la Dimayor hablando de las mujeres lesbianas y toma trago en los equipos de fútbol, pero eso ahí se quedó como un escándalo. No hay una sanción, no hay gente detrás, no hay personas como pensando un poco más qué significa lo político y la política. Entonces, pues muy importante también esto, y quería como nutrir de un elemento más a la discusión. Muchísimas gracias, Judy. Efectivamente lo haces, un poco recogiendo, digamos, sus intervenciones. Pues ustedes nombran otros sucesos, ¿no? Como 1930, Mussolini, como Impulsa Italia, por ejemplo, pero también una idea clave que dijo Elizabeth es que se puede explicar, digamos, esta manipulación del fútbol en estas graves violaciones a derechos humanos, justamente porque es el fútbol un deporte de masas, ¿no? Que mueve esas masas, pero que además también despierta identidades nacionales, ¿no? La pasión del fútbol, de tener la camiseta. Y Diego también nos contaba un poco, y Jorge, cómo también lo simbólico entra a jugar muchísimo, el ponerse la camiseta, en hacer un partido para la paz, el poder captar la atención de esas masas. Ese fútbol como esa entidad privada administrada especialmente por la FIFA o la Conmebol, etcétera, etcétera, alejada totalmente de la política, con prohibiciones bastante claras y explícitas frente al referirse a lo político, a sus jugadores, y como un mero mercado, digamos, ese fútbol profesional. Y finalmente Judy nos pone una discusión bastante interesante, que es también pensarnos lo político y la política al interior del fútbol frente a esas otras, esos cuerpos disidentes, esas otras formas también y otros protagonistas también dentro del fútbol, ¿no? Una mirada y una perspectiva de género bastante interesante. Sabemos que el fútbol no solamente sirve para olvidar o como una cortina de humo, sino que también hemos visto otros ejemplos en el fútbol, y especialmente de jugadores, por ejemplo. Hemos visto equipos comprometidos como el Dinamo de Kiev, y también hemos visto jugadores muy relacionados con causas sociales, polémicos como Maradona, por ejemplo. Cavani hace poco se pronunció sobre la Copa América acá en Colombia. Sócrates, Cantona, bueno, otros montones de jugadores que quizás ustedes conozcan más que yo. No soy muy apasionada, o sea, más o menos. Pero hablemos un poco de eso también, como de esos aliados, esos jugadores, esos equipos que, al contrario del primer panorama que acabamos de explicar, pues también han demostrado y también han arriesgado sus carreras profesionales, fijándose y también expresándose a través, aprovechando el espectáculo, las cámaras, las canchas, la fama, para aliarse con las causas sociales. Los escucho y comencemos por Diego. Tienes el micrófono apagado. Gracias, Ana. No, te iba a decir que, pues, que, digamos, para mí, yo, digamos, personalmente soy un maradoniano 100%, digamos que admirador del más grande jugador de la historia del fútbol, Diego Maradona, porque él entendió el juego como deporte, y dentro del deporte como táctica, como técnica. Yo creo que fue un jugador dentro de la cancha insuperable e irrepetible.
y ya fuera de la cancha, pues un fenómeno aún peor. O sea, yo muchas veces escucho que la gente dice, no, yo diferenciamos a Diego Maradona como el gran jugador de fútbol que fue, pero la mala persona. Él como jugador de fútbol lo más grande, pero lástima que era tan mala persona. Digamos que yo no estoy tan convencido de eso. Yo sí creo que es al revés. Diego Maradona fue un excelente, un grandioso jugador de fútbol, pero fuera de la cancha fue más grande aún precisamente por eso, ¿no? Por la rebeldía, por la manera en que él encaró a la FIFA. Se dice, ¿no? Por ejemplo, recordemos que Argentina es campeón de México 86 sin ningún atenuante, y Argentina repite la final del mundo para Italia 90, donde claramente un contubernio entre las mafias italianas y la FIFA, presidida en aquel momento por Joao Avalanche, le cobran a Diego Maradona una cantidad de cosas. Y no es casual que Argentina pierde la final del 90 con un penal discutido pitado por Codesal, aparte de que a Diego Maradona se le imputa por primera vez el doping, ¿no? Entonces resulta que Maradona jugó desde el año 84 hasta el 90 en Italia, y tal vez quizá en esos años probablemente él consumió cocaína, pero solamente hasta el 90, cuando él tuvo una voz contestataria y cuestionadora frente a la FIFA, fue que le apareció el positivo, ¿no? Y ni hablar de Estados Unidos 94. Entonces, decir que sí, como tú muy bien lo planteas, fueron personas que tuvieron el carácter para arriesgar su economía, sus contratos publicitarios y demás por alzar una voz y ser contestatarios con una entidad como la FIFA, ¿no? Entonces, digamos que ese es el caso que lo relata. Por el otro lado, pues se habla, digamos, de Pelé, y Pelé era una persona que se dedicaba a jugar al fútbol, pero que jamás quiso calentarse frente al tema político, ¿no? Entonces, Brasil, entiendo yo que en las épocas de Santos, del gran Santos de Pelé, por los años 64, 65, estuvo bajo el yugo de un gobierno militar también, y Pelé era invitado a la casa de gobierno en Brasil, y pues él, al contrario de Maradona, digamos, era absolutamente prosistema y se prestaba, digamos, para asistir a algunos actos y demás. Sin embargo, cuando se le pregunta a Pelé que por qué él no se incluía, se vinculaba a la política, él decía que él no sabía nada de política y pues que lo único que sabía era patear un balón. Entonces, están ahí los casos, y pues es eso, así como tú bien lo relatas. Ahora, pues, se nota que hay, digamos, menos jugadores con esa conciencia social, ¿cierto? Pero pues que al final y al cabo uno no puede cuestionar ni juzgarlos de por qué unos sí, por qué otros no, porque finalmente, digamos que el jugador de fútbol no debería, o no está, digamos, no está dentro de sus obligaciones participar o tener esa conciencia social. Simplemente son personas talentosas para jugar al fútbol, y se valoran aún más a los que son contestatarios, como Eric Cantona, como tú lo mencionaste, como Diego Maradona, como Sócrates, etcétera. Gracias, Diego. Elizabeth. Bueno, yo me voy a referir solamente como a dos cosas en cuanto a la construcción del sujeto político, y es el tema de la temporalidad, el tema de cuándo se levanta la voz, porque no es lo mismo cuando toda la tendencia, digamos, cuando toda la gente está hablando de ello y se pone como una postura cómoda, ¿cierto? A cuando realmente nadie lo ha hecho. Y en muchas oportunidades la sociedad ha necesitado que estas personas que tienen ese estatus, que tienen esa voz, que tienen la oportunidad de hablar y de expresarse, lo hagan, y no lo han hecho, ¿sí? Y digamos que las luchas de las mujeres, especialmente en lo que hemos venido trabajando, pues está llena de esos ejemplos, ¿no? Es muy fácil ahora que de pronto la voz se puede levantar y que desde diferentes lugares se está hablando, por ejemplo, de los derechos de las mujeres en este deporte, haberlo hecho en los 90 o en los 80, cuando tenías que pelear sola realmente. Era mucho más complicado, ¿no? Por otro lado, el tema de la comodidad, de separar el sujeto deportivo
del sujeto político. Entonces, soy el excelente jugador, pero no me inmiscuyo en nada política, ¿no? Es como la otra postura. ¿Por qué? Porque justamente hay unas estructuras de poder, hay unas estructuras y unas líneas de autoridad que están marcadas, de alguna manera a las cuales se está obedeciendo, ¿no? No es solamente como mirar cuál es la situación donde nos vinculamos todos, sino cómo yo, como individuo, estoy viéndome beneficiado. Lo hemos visto en el fútbol femenino, cómo las mujeres son acalladas, ¿cierto? Son vetadas, lo hemos visto en nuestra selección, y por eso, de pronto, otras sienten miedo, ¿no? Hablando justamente de ese efecto que tiene el fútbol también y cómo se manipula. Entonces, quería referirme como esos dos temas y, por supuesto, traer a colación el caso de Megan Rapinoe como esa gran activista dentro y fuera de la cancha. O sea, dentro del terreno de juego, nosotros estamos todo el tiempo evadiendo obstáculos, ¿cierto? Como jugadoras o inclusive como árbitras, como técnicas, también enseñamos a nuestras jugadoras cómo sacar esa ventaja y enfrentar los diferentes obstáculos. Pero cuando nos enfrentamos en la sociedad a esas situaciones, entonces dejamos solo a la colectividad. Y es bien, digamos, bien complejo, digamos, hacer ese mix. Solamente eso, dejo ahí. Muchas gracias, Elizabeth. Judy. No, pues es importante también esto, pues, que trae la profe Elizabeth, porque es eso, como que estaba pensando que uno siempre tiene las figuras, ¿no? Las figuras individuales, y es pensarnos en la resistencia colectiva del fútbol, ¿no? Como ahora recuerdo mucho una profe, estaba recordando mucho una profe de una escuela popular, y ella decía, yo lo que le enseño a los niños y a las niñas es a pararme duro en la cancha, el tema de la colectividad, del cooperativismo. Yo decía, pues qué chimba, porque aquí no es solamente pues el 10 y la 10, o sea, sí hay que entender el fútbol, pero otra vez nos encasillan a individualidades, y entonces nos resaltan estos, pues en este deporte de consumo, pues nos resaltan figuras específicas como Messi, como Cristiano Ronaldo, como, entonces uno dice, bueno, son estas personas las que graban comerciales, y los niños y las niñas van creciendo también alrededor de esta misma idea de profesionalidad del fútbol. Entonces es bien interesante también estas colectividades. Hay una cuenta de Twitter, bueno, la voy a hacer como aquí publicidad, que se llama Fútbol y Política, y es bien interesante porque tienen un hilo súper interesante como de colectividades. Entonces hablan del equipo de los rebeldes de Croacia, habla de los equipos patrióticos, digamos, de Egipto, o sea, hay un montón de lugares también que, bueno, que es el Sao Paulo, y también que todo el mundo lo tiene como referencia, pero es eso, como cuáles más son esos otros escenarios que son colectividades. Y con relación también a... Bueno, a Maradona, ahí ustedes saben que las feministas futboleras tenemos diferentes debates. Hay unas más maradonianas, hay otras que dan duro, pues también entendiendo que es muy difícil lo que decíamos inicialmente, ¿no? Es que una cosa es el bolillo como ser humano y otra cosa es el ser que golpeó a esa mujer. Bueno, ahí hay ciertos lugares, pero una tampoco puede decir efectivamente que este tipo de personas no cambian también con su discurso, pues una manera de pensarse el fútbol, una manera de sentir el fútbol y de vivir el fútbol, y que este cuento de que una cosa es el artista o el deportista y otro es, pues también eso atraviesa la vida, ¿no? De hecho, eso es todo el tiempo lo que dan los discursos feministas y la vida, no solamente el discurso, sino la vida activista, que lo personal es profundamente político, y que también hay que entender que la humanidad, pues eso, tiene un montón de contradicciones, y que lo importante es identificar ahí, ¿no? Cómo se puede ir trabajando eso y rescatar todo lo que dice la profe también Elizabeth. Entre tanto, por ejemplo, la Rapinoe también, cuando ella dice, pues no, yo no voy a ir a la casa de Donald Trump a que nos felicite por el haber ganado el Mundial Femenino, cuando todo el tiempo su política es de odio, su política es antidiversidad. Entonces sí es importante, como dicen, para qué usamos los micrófonos y cómo los usamos. Muchas jugadoras también de la Selección Colombia han denunciado corrupción, y a ellas las vetan también por no ceñirse también a estos puntos. Entonces es sí, cómo encontramos los lugares de resistencia en el fútbol, en nuestro fútbol, ese fútbol que no se ha dejado aún
digamos, cooptar por el negocio, pero también quienes están en el negocio, cómo utilizan los micrófonos y cómo utilizan su ser de figura pública para poder hacer algo completamente diferente, ¿no? Y también incluso los medios de comunicación. Es que aquí también es como se da palo a los medios de comunicación, que son los que están ensaltando. Entonces dicen, no, el fútbol femenino no lleva espectadores. Cuando abren una final de fútbol femenino y el estadio puede colmar mucho más de lo que la gente estaba esperando. Entonces sí, sí es una responsabilidad y es un tema importante también de decir cómo nos posicionamos desde lo político y qué es lo político y qué es la política también. Y bueno, no quería dejar por fuera también a la legendaria Marta, ¿no? Brasilera, que viene también de las favelas y que muestra un ejercicio de eso, de la barriada, porque el fútbol femenino precisamente tiene otras dinámicas, porque como muchas no pueden vivir también del fútbol, pues les ha tocado utilizar pues otro tipo de sobrevivencia. Entonces hay un capital cultural y político muy distinto a veces que el de los hombres, y es como también está, o sea, como las niñas ven el fútbol femenino y sueñan con ser futbolistas profesionales, y no es un hobby, no es una cosa amateur, sino es de veras cómo podemos generar más oportunidades también. Eso por ahí lo dejaría. Muchas gracias, Judy. Y para finalizar, Jorge. Bueno, pues sí, yo creo que es un tema que tiene varios niveles. El primer nivel es que creo que no es casualidad precisamente que en este país y en otros países también sean más comunes los pronunciamientos públicos de jugadoras de fútbol profesional que se manifiestan en contra de ciertas cosas. Pero podemos hablar en términos históricos, ha habido figuras masculinas muy representativas y que han abanderado esto que hoy podemos hablar como fútbol social, fútbol y política, etcétera. Pero, por ejemplo, que en este país sea más común que una jugadora de fútbol profesional se manifieste, como ha sucedido en múltiples ocasiones, más que los mismos jugadores de fútbol profesional masculina, pues es bien significativo, y es bien significativo por dos cosas. Una, porque el fútbol masculino, afortunada o desafortunadamente, es el fútbol que más vende en este momento a nivel mundial, no solamente en este país, que vende no para nosotros, que vende para en términos del mercado. Es el fútbol que las masas, en términos de eso, de ver el fútbol como un deporte de masas, es lo que se ve masivamente. Y al ser eso, los jugadores están inmiscuidos en dos cosas. Uno, un marco laboral que es supremamente abusivo y que limita totalmente sus funciones. O sea, solamente piensen ustedes que si nosotros como barra, por ejemplo, no podemos sacar un trapo en la tribuna que hable de política porque tenemos sanciones encima, pues imagínense un jugador, imagínense las cláusulas laborales a los que ellos se tienen que someter, que directamente dicen y hablan que no pueden hablar de política. Entonces, y eso no solamente pasa en el fútbol, ojo, o sea, hay otros deportes que también tienen lo mismo. Entonces eso por un lado, o sea, está el marco laboral, y por el otro lado está la formación política. Nosotros a través del Festival de Cine Futbolero hemos intentado dinamizar algunos diálogos con jugadores y jugadoras de fútbol, y lo que uno se encuentra es que no hay formación política en ellos, que son niños y niñas que desde los 5 años están criados en un sistema casi automático de patearle a la pelota, y tu mundo es la pelota, y tienes que estar todo el día entrenando. Y eso también te encierra a ti en un círculo, en una burbuja en la que es imposible ver otros temas. Teníamos nosotros en algún momento en Tunja una discusión a través de una universidad con uno de los clubes de allá, y precisamente ellos nos agradecían y nos decían, nunca habíamos escuchado que aquí se hablara del fútbol como un fenómeno social, como un fenómeno cultural, no sabíamos que a través del fútbol suceden este tipo de cosas. Y eso es algo bien significativo, y más en este país donde por un lado los clubes de fútbol son totalmente indolientes, y indolientes no solamente con la situación política y social del país, sino con la situación cultural misma de la ciudadanía. Aquí a los clubes les importa cinco, que nosotros nos matemos en las calles, por ejemplo. Que hayan 3, 4, 5 muertos a la semana por una camiseta, y a ellos no les importa nada, ni siquiera hacen un minuto de silencio. No hay el más mínimo pronunciamiento, el más mínimo homenaje. Entonces, de ahí para adelante, si lo pasamos a la situación política del país, pues es mucho más complejo exigirles. Pero exigirles, o sea, entender esto no quiere decir justificar, porque yo sí creo que ellos solamente como sujetos políticos, como seres humanos de este país, como colombianos y colombianas, ya tienen una responsabilidad ética y política con su país, y mucho más si son figuras públicas. Pero claro, bueno, está todo este marco en el que logramos entender de alguna forma por qué no se pronuncian o por qué sí.
Pero igual no deja de ser paradójico en un país donde además si uno mira el gran componente de talento fuerte de la Selección Colombia, por ejemplo, masculina, son hombres que siendo niños fueron víctimas del conflicto armado, por ejemplo, Juan Fernando Quintero, Cuadrado, y podríamos hablar de un montón de ejemplos de jóvenes, niños, niñas que han vivido de cerca el horror de la guerra y que sin embargo muy difícilmente se inmutan. Fíjense que por ejemplo en el barrio donde nació y creció el Tren Valencia, asesinaron, secuestraron y torturaron, más bien, engañaron, secuestraron, torturaron y asesinaron a 12 jóvenes en un barrio de Buenaventura, y la excusa era, vamos a ir a jugar un partido de fútbol, se llevaron el partido completo los paramilitares, y todo esto sucede, y los jugadores de fútbol ni siquiera, o sea, no hay una reflexión, aun cuando muchos eran incluso primos de él, no hay un pronunciamiento, no hay nada que logre hacer eco en estas esferas del fútbol profesional. Entonces, eso por ese lado, ya la tarea nos queda a nosotros. Yo creo que definitivamente nosotros tenemos la tarea de echarnos el fútbol a la espalda y salir con él a formar políticamente a la sociedad, no solamente al jugador de fútbol, también al niño o la niña que aún en los barrios periféricos de todas las ciudades sueña con ponerse algún día la camiseta de la Selección Colombia, también con el espectador, la señora que no sabe nada de fútbol, pero se pone su camiseta y llora si la selección pierde, y asimismo con esos jugadores que están ganando un poco de plata a nuestras costillas y que también nosotros tenemos que la opción y tenemos que, como sea, de algunas formas llegar allá y tener alguna incidencia en su formación y en sus marcos laborales, de lo contrario eso no va a pasar. O sea, yo creo que el problema también es un problema estructural del fútbol profesional colombiano y de cómo se conciben las esferas de ascenso hasta llegar al fútbol profesional, y es qué tanto permite que el fútbol de base llegue. Entonces, qué tanto se elitiza también el deporte del fútbol en este país, y queda totalmente a merced de un grupo, de una clase política que tiene los medios económicos para tener ciertos medios y entrenar en las mejores canchas y comprar la mejor utilería, y eso frente a un pelado, una pelada de un barrio que está jugando con sus zapatos en potreros donde casi siempre no son canchas, y que están jugando con trapo, y que están jugando, entonces es como un poco, sí, es el desequilibrio estructural que tiene la estructura del fútbol profesional colombiano, la que impide que el fútbol pueda ser relacionado con política. De ahí para adelante la tarea es nuestra, y más allá de hablar pues de figuras como Maradona o tal, que claro, uno no lo puede separar profesional y humanamente, pues es un sujeto, sus acciones deportivas y sus acciones políticas tienen toda la relación del mundo, pero claro, para nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Pues para nosotros es un alivio que exista Maradona, porque con eso con la figura de Maradona, a través de ella, yo me puedo parar y hacer pedagogía a miles de personas y miles de chicos que aman el fútbol y que ven en Maradona una ventanita chiquita para entender que el fútbol tiene algo que ver con la política. Pues usémosla, pues igual ya pasó, pues más bien es algo que importante reflexionar en términos de aprendizajes, pero definitivamente es una figura que en términos pedagógicos, por ejemplo, a nosotros desde las barras, pues es importantísima, y más allá de todas las pasiones que igual genera haber sido un referente latinoamericano que se alzaba en contra pues también de una colonización europea bien importante aún actual. Gracias, Jorge. Pues también, de nuevo, recogiendo un poco, quisiera tomar primero el argumento de la profe Elizabeth cuando nos habla de cuando aparece este sujeto político, ¿no? Y qué tan importante es el tiempo y desde donde se enuncia, ¿no? Aún desde esa posición de privilegio que tiene pues toda la capacidad de llegar a los medios de comunicación y demás. Y eso es muy importante. Muchos han dejado pasar su momento para pronunciarse, ¿no? Y han preferido callar. Diego nos ponía los ejemplos, Maradona versus Pelé, por ejemplo, ¿no? Y cómo también empezaron a surgir esas nuevas voces en un momento donde también la lucha de las mujeres, y Judy lo recalca bastante, es muy importante, donde también tenemos no solamente esos grandes ídolos hombres, sino también esas mujeres ídolas. Pero sobre todo lo que yo quiero rescatar de este bloque es que llegamos como a una conclusión, que yo creo que Jorge la logra como cerrar, y es el tema de, esto ya pasó, ¿no? Estamos haciendo memoria de un tiempo atrás, y ahorita tanto estas mujeres, grandes mujeres futboleras, y estos grandes hombres futboleros, lo que están haciendo es inspirar a otra generación, ¿no? Que
movidos por el deporte, movidos por el fútbol, pues también van a tener su momento de pensarse, no solamente como jugadores y jugadoras, sino también pensarse como sujetos políticos y conectarse con la realidad de su país, ¿no? Tenemos, obvio, muchos jugadores en Colombia, víctimas del conflicto armado y demás, y ya quiero entrar como a este segundo bloque, y es que, pues bueno, esa relación entre fútbol, memoria, entre el fútbol, digamos, y el conflicto. Tenemos a Andrés Escobar asesinado en el 92 por un narcotraficante, tenemos un montón de jugadores que vivieron el conflicto armado, los 12 del Este en Buenaventura, que quizás Jorge nos pueda contar un poco más sobre ese partido donde los paramilitares asesinaron a unos chicos. ¿Cuál es esa relación? O si ustedes nos pueden compartir esa relación entre el fútbol, la memoria, esas experiencias de trabajo de memoria desde el fútbol, o esas experiencias de trabajo que ustedes como hinchadas y desde las instituciones en donde trabajan han impulsado también desde lo político, desde ese sujeto político que no ha dejado de pronunciarse en colectividad, porque creo que eso también ustedes lo nombran mucho, y es que no solamente son las individualidades y los protagonistas, sino la colectividad alrededor del fútbol pronunciándose. Entonces le doy la palabra a Judy primero. Gracias, pues contar desde aquí como nos proponía Anita cuando nos hace la invitación, un poco, por ejemplo, la experiencia de fútbol a mujeres, conciencia y sociedad, ¿no? Entonces un poco que reúne estas características para poder entender un grupo de unas chicas que son hinchas de Millonarios, que hacen, digamos, que no solamente son barristas, sino también hay muchos lugares también de habitar el fútbol. Eso, y lo que busca un poco es como decir, y así de hecho inicia todo este tema de pensarse las violencias contra las mujeres. A mí me pasa esto, sí, a mí también, y a mí también, y toda resulta que teníamos un montón de experiencias compartidas desde el anonimato, desde pensar que solamente me ocurre a mí. Entonces sí, eso ha sido un ejercicio bien importante de conciencia, de poder decir quiénes son estas mujeres, quiénes somos estas mujeres, cómo habitamos estos lugares, y de, por ejemplo, trabajar desde ahí. Si bien no se hace de manera directa, o no lo hemos pensado teóricamente, pues sí es hacer un ejercicio también de no olvidar quiénes son las mujeres alrededor del fútbol. También hay algo muy, muy usual que dicen, es como, no, ahora que las mujeres están entrando al fútbol, y me acuerdo mucho las clases de la profe Elizabeth, como decir, no es que sea ahora, o sea, hasta ahorita está hablando de mujeres en el fútbol, pero hace mucho tiempo se está haciendo este ejercicio de, pues sí, con las mujeres, de cómo habitamos, de las árbitras, de las jugadoras, de las directivas, de las hinchas, de las señoras que limpian los estadios y que tienen unas contrataciones de miércoles también, o sea, todo eso también hace parte de estos escenarios y de cuando hablamos de fútbol. Entonces sí es importante, por ejemplo, todos estos esfuerzos que se hacen en diferentes, fútbol a su vez hace parte de la colectiva feminista futbolera, que reúne un montón, o sea, cuando empezamos a encontrarnos entre todas y decir como miércoles, aquí todas estamos haciendo todos estos trabajos tan importantes de memoria, de decir quiénes son, de decir desde cuándo, de decir aquí está pasando situaciones también con relación a las violencias intrafamiliares importantes, que nadie toca, que nadie habla, en un ejercicio también incluso de memoria con las familias, porque la violencia pues está muy naturalizada también, y pues eso no se habla porque venimos a ver fútbol, ¿sí? Y en esta cortina de humo pues mucho más, como que no hay espacio para estos lugares. Entonces sí es bien importante cómo este el fútbol que se convierte en eso, en instrumento de denuncia, en instrumento de juntanza, y cómo a partir de esas juntanzas podemos hacer cosas supremamente potentes. Y en estos escenarios, con las mujeres específicamente, pues que es de la experiencia que yo pudiera hablar también, pues cómo se potencia eso. O sea, es un sistema opresor por un montón de lugares que tiene muchos tentáculos, que nos quiere solas, que nos quiere abandonadas, que nos quiere tristes, que nos quiere... Y lo que los invita también el fútbol es a eso, a juntarnos, a jugar, a alentar, a juntarnos a hacer las pancartas, a juntarnos a hacer arengas feministas, a juntarnos también a pararnos duro a los chicos y decir, bueno, ¿qué está pasando también en estos escenarios cuando estamos hablando, por un lado, porque también pasa, como en estos grupos progresistas de los chicos barristas o futboleros, por un lado como que la tienen clara políticamente y hablan de todo esto, pero por el otro también están martillando también a las compañeras, o están...
diciendo que no fragmenten la lucha. Entonces sí es como bien importante llegar a posicionar, a decir, en este tema hay mucha tela por cortar, como dicen, hay todavía quedan muchos minutos por jugar y creo que el ejercicio de memoria ha sido eso, como de primero visibilizar qué es, pues en qué estamos en deuda, que cuando nos paramos es un montón, pero también cuando volvemos a revisar, pues hay otro montón de mujeres, de historias, de colectividades que se han organizado y que tienen la lucha desde hace mucho rato. Entonces es como, bueno, visibilizar y abrir las cortinas frente a estas realidades también multiversas que nos presenta el fútbol. Gracias, Judy. Diego. Gracias, Ana. Bueno, como ejercicios de memoria y como ejercicio colectivo que realiza la barra, la cual yo represento acá en este espacio, pues dos muy específicos. Uno tiene que ver con la reivindicación de la memoria de Andrés Borges. Él era un pelado nuestro, integrante del Parche de Fontibón, que se había ganado una beca para ir a estudiar a la UBA. Y lamentablemente en el año 2008, por una acción policial, sufre un infarto en medio del abuso policial y es muerto en la puerta del estadio, allí en la tribuna lateral sur, previo a un clásico con Millonarios. En ese partido nosotros pues recibimos la noticia por parte del líder de la barra de aquel entonces, y lo que hacemos es una protesta de arrancar las sillas del estadio, de toda la tribuna lateral sur. Por supuesto que fue un escándalo nacional, porque la noticia no era que una persona había muerto por acción de la policía en la puerta del estadio, sino que unos vándalos habíamos arrancado unas sillas. Por supuesto que todos los medios nos atacaron, en particularmente yo salí en varias emisoras, y cuando yo divulgo el tema de la muerte de nuestro compañero Andrés, pues se vienen una serie de intimidaciones por parte de la policía para que, a cambio de que dejáramos ese tema ahí quieto, no se judicializaran algunas personas que habían sido capturadas por el tema de las sillas y demás. A propósito de esta coyuntura, quisimos traer este tema y no dejarlo en el olvido por la memoria de Andrés. Y justo allí frente al Centro de Memoria Histórica, allí en la calle 26 con 19B, nosotros hicimos un mural que es No Olvidar, Siempre Resistir, precisamente en memoria de eso. Y también este sitio, la apropiación de este sitio por la simbología que tiene con la hinchada de Santa Fe, uno de los hinchas, digamos, uno de los primeros seguidores del equipo del equipo entre 1941 y 1948, como lo fue Jorge Eliezer Gaitán y el tema de la fuerza de un pueblo y demás. Entonces digamos que son cosas de memoria, de historia, que queremos que no se difundan con el paso del que no se pierdan con el paso del tiempo. Entonces como que esas dos acciones concretas, que es, pues obviamente cuando se habla de un tema de memoria y de historia, pues no puede hacerse más que algo simbólico, ¿no? Porque digamos que el tiempo no puede devolverse, pero lo importante es no olvidar y no repetir, y eso es lo que intentamos hacer ahí desde La Guardia. Quería referirme un poco a un tema en ánimo de debate, y es que también a veces nos olvidamos, como lo decía Yuya al principio, de que el ser humano es un ser diverso y es un individuo, y no perder la individualidad del ser humano como actor de una sociedad. Tal vez el fútbol y nosotros mismos seamos culpables de lo que sucede. O sea, ¿a qué me refiero? Muchas de las personas que asistimos al estadio desde los años 90, si alguien les preguntaba a usted por qué asiste al estadio, y tal vez esto explica por qué el fútbol es el deporte más popular en el mundo, es que muchos decíamos que el fútbol nos hacía olvidar de las penas, de los dolores, de que debo lo del arriendo, de que en mi casa tengo problemas. Y es verdad, es absolutamente verdad. Cuando usted llega a una tribuna, ese, digamos, es el gran secreto de las barras populares, es que la gente sufre una catarsis momentánea y se olvida de sus problemas. Entonces tal vez yo me preguntaría, ¿por qué llevar mis problemas políticos a la tribuna y a la cancha cuando el fútbol me hace feliz, así sea por 90 minutos? Yo pienso que eso es algo muy respetable y algo que debe entrar dentro del debate. No todo lo políticamente correcto y que a toda la sociedad políticamente correcta le parezca bien debe asociarse al fútbol.
aquí quiero decir, ¿por qué criticar a un jugador que de pronto no opine en temas políticos de un país? Es respetable para mí. Y eso de pronto hace un poco más grande la figura de Diego Maradona, ¿no? El propio Diego Maradona decía, o sea, nosotros, yo como futbolero, ¿quién soy para decirle a una persona, a un individuo, a un jugador de fútbol, que sea un ejemplo? ¿Quién soy yo para decirle eso? Maradona mismo lo decía, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Y eso, este personaje complejo, Diego Maradona, que da para charlar no sé cuántas horas o para hacer no sé cuántos debates, digamos, lo pone en evidencia. Él mismo lo decía, siendo un actor político, un activista, yo no quiero ser un ejemplo para nadie, yo quiero ser un ejemplo para mis hijas. ¿Y quién es la sociedad para juzgarme si yo consumo drogas? Entonces miremos, extrapolemos esa situación ahora. Nosotros no podemos satanizar a ciertos jugadores porque no dicen lo que nosotros queremos oír, ¿sí? Que es lo políticamente correcto y ser un activista político. Entonces ahí está eso como un elemento. Y lo otro es el fútbol como esencia, como barrio, como constructor de tejido social, que es donde las barras tenemos nuestro campo de acción, y otra es la industria del fútbol, ¿sí? La industria del fútbol no es la dueña del fútbol, es la dueña de torneos de fútbol en donde lamentablemente los equipos que nosotros alentamos participan y están inscritos. Pero esa no es la verdad revelada del fútbol. Ese es el fútbol show, el fútbol televisión, el fútbol ópera, que nosotros nos encargamos de financiar económicamente gracias a una pasión que se mueve en nuestro corazón. Y por otro lado está los clubes deportivos, estos espacios, la participación de las barras y de los colectivos futboleros en el paro, las organizaciones como activistas y como generadoras de mensaje y conciencia social utilizando el fútbol como eje fundamental. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que quería decir en ánimo de debate. Sé que, Ana, te desordené un poco, pero no podía quedarme callado porque es que en el bloque anterior nosotros damos por descontado que es que el fútbol debe ser un vehículo para hacer política, y yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque justamente nosotros hemos llegado al estadio para olvidarnos de temas como la política, y eso hizo que las barras se masificaran. No sé, es un tema de debate. Muchísimas gracias, Diego, nos encantaría continuar debatiendo. Obviamente este es un espacio totalmente abierto para que todos hablemos, pongamos también nuestros puntos de vista. Obvio, también sabemos que pues no toda la sociedad está volcada también al tema de lo político, ¿no? Porque si no, no hubiesen existido centros de memoria ni el trabajo que muchas personas hacemos también desde estas otras áreas. Pero por supuesto, sabíamos nomás de entrada que, digamos, el título que le dejamos a este diálogo ya era debatible. Es imposible casi hablar del olvido sin la memoria, y sabemos que hay unos contextos también populares y unos contextos y unas vivencias que sobre todo las hinchadas son las que más lo conocen, y por eso este panel pues cuenta con la presencia de la profe, pero también de unos hinchas como lo son Judy, Diego, Jorge, muy metidos en su barra. Para nosotros es un honor tener, digamos, a los dos equipos históricos acá representados, Santa Fe, Millonarios, en el Centro de Memoria, y extenderles también la invitación a que hagan del centro suyo, no solamente las afueras. Por supuesto, hemos visto el mural, muy bonito y muy chévere, porque ahí hago una cuña, y es que el Centro de Memoria este año lanzó la nueva edición de la cartografía de la memoria, Bogotá Ciudad Memoria, y justamente la idea es ver la ciudad con esos ojos de memoria y recordar a todos y a todas las ausentes, tanto del conflicto armado como de las violencias de una ciudad que también aprendió de esa violencia a nivel nacional que nos dejó el conflicto armado tan arraigado a todos sus ciudadanos. Entonces, no hay lío, Diego, gracias por desbaratarme aquí la secuencia, pero es muy necesario, y también muchísimas gracias por tus aportes. Le daría la palabra a Elizabeth. Bueno, yo quisiera empezar como con una frase a propósito de lo que dice Diego, una frase que se ha venido acuñando en muchos lugares, y es: se juega como se vive, ¿no? Y que también el Cholo Simeone ahora mismo la tomó para uno de sus proyectos, y que busca justamente
voltear un poquito la mirada hacia lo que representa el fútbol, no necesariamente a lo que se está viendo o a lo que se es o a lo que podemos apreciar a través de las pantallas, ¿no? Que es justamente lo que Diego ha mencionado en términos del fútbol show. Por otro lado, pues en términos de lo que es los ejercicios de memoria, desde el grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, hemos venido desarrollando un ejercicio que es recuperar la memoria viva de las mujeres que han estado en el fútbol colombiano. Y ahí pues empezamos con lo que son las árbitras, como ese escenario bastante olvidado e invisibilizado. Siempre decimos que entre menos se ve el árbitro, pues es mejor, digamos, tiene mejores condiciones, menos se hable de él. Pero resulta que eso también ha generado una mordaza para las mujeres que han participado en el arbitraje. Y es que, pues, además de lo que ustedes han mencionado, inclusive por reglamentos, al árbitro no se le permite hablar con nadie, ¿sí? Y pues a las árbitras, pues, eso implica que tampoco pueden hacer como ese tipo de manifestaciones, expresiones que en algún momento pueden estar, digamos, generando una situación conflictiva dentro del mismo desarrollo de la actividad arbitral. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también traer a la memoria, como mencionaba Judy, pues que no somos nuevas, ¿no? Ya Gabriel Ardila, en su tesis doctoral, ha empezado a documentar lo que pasó en 1948, ¿cierto? Y donde se da prelación al torneo masculino, ¿sí? Por diferentes situaciones, también pueden ser políticas, y eso ha hecho que el fútbol femenino haya sido invisibilizado. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, pues también la recuperación de la memoria viva en términos de las historias de las mujeres que han estado que nos han representado, que han lucido la tricolor fuera de nuestras fronteras geográficas y que pues representan una parte importante de la historia, pero que han sido completamente invisibilizadas, ¿no? Entonces, digamos que eso en términos de también entender que el fútbol es mucho más allá de, pues, de patear el balón, que hay una, que así como decía Judy, pues nos anteponemos o nos llegamos a él a través de nuestro cuerpo, del cuerpo, de cómo nos definimos en el espacio, en el territorio, pero que además esto genera unos vínculos importantes para la resistencia, por un lado. Sí, por supuesto, estoy ahí totalmente de acuerdo con Diego en términos de que no es como que ahora solamente nos vamos a dedicar como a lo político y olvidamos, qué sé yo, la proyección del talento y todo lo demás, la competencia, sino que es que puede llegar a ser, digamos, a verse un poco más como una representación, ¿no? De qué más podemos hacer, no solamente en cómo está, sino qué podemos hacer adicionalmente, ¿no? Y por otro lado, el tema de la voz. Entonces, después del cuerpo, territorio, después de tener también el tema de esos vínculos que van más allá de solamente la competencia, pues también está la voz, ¿no? La voz que podemos tener en diferentes espacios para decir qué es lo que le está pasando realmente a la sociedad. Nosotros, pues, no somos, digamos, cuando somos futbolistas, por ejemplo, pues no estamos pensando en cómo meto el gol con esta ideología o con esta postura, pero sí, digamos, estamos inmersos en una sociedad que nos reclama muchas oportunidades la voz y nos está diciendo, bueno, tienes la oportunidad de hablar, pues cuenta, dile al mundo qué está pasando, porque aquí de pronto puedes estar sacrificando lo individual, que es supremamente valioso e importante la asistencia en el fútbol. O sea, no podríamos desconocer pues toda lo que representan determinadas figuras en el fútbol, pero también tienes una colectividad, ¿no? Que es justamente tener esos vínculos y sobre todo esa conciencia de realmente lo que está sucediendo a mi alrededor. Y eso pues creo que sucede no solamente en el deporte, también en lo cultural, reclamamos al artista, le reclamamos a mejor dicho, como que a quien le decimos, usted tiene la voz, dígalo por favor. Creo que ahí dejaría. Tienes toda la razón, Elizabeth, que también
no solamente pasa en el fútbol, sino en todos los artistas o personas visibles, ¿no? Y quizás nosotros también, aunque no salgamos en las páginas de las revistas de farándula, pero seguramente ustedes resultan siendo personas visibles también para sus alumnos, sus alumnas, para los chicos y chicas que se acercan a las colectivas, que se acercan a las escuelas populares de fútbol y que los ven también como esa imagen a seguir. Por eso decíamos al inicio que también esto es algo intergeneracional, pues porque definitivamente algo tiene que cambiar. No podemos seguir narrando la historia y sucesos, sino que también debemos como aportar a ellas. Para finalizar con Jorge y pasaríamos a la última pregunta. Entonces, Jorge. Bueno, pues esta pregunta está bien, bien grandota. Voy a intentar ser lo más sucinto posible también porque... Sí, perdóname, te interrumpo. En especial, y porque conocemos en parte el trabajo que hiciste con los 12 del Este, yo sé que te mueves en muchas cosas, pero si quisiéramos, digamos, que nos contaras un poco específicamente sobre este trabajo de memoria en Buenaventura. Listo, gracias Anita por centrarme un poquito más. Entonces, bueno, yo creo como contexto, yo creo que el fútbol es un fenómeno cultural en este país que hace mucho tiempo rebosó las esferas del mercado y que al ser un fenómeno cultural tiene implicaciones políticas. Y ya, bueno, vamos a ir viendo cómo eso. Yo creo que eso se ha visto en diferentes niveles en este país. Se ha visto tanto en la irrupción de un fenómeno político y cultural como lo es la corrupción, por ejemplo, en este país, que ha permeado todas las esferas del fútbol profesional colombiano y se ha demostrado y con bastante impunidad no se ha hecho nada en este país. También se ha visto sucesos donde, por ejemplo, la fuerza pública o los diferentes actores armados como paramilitares asesinan hinchas, asesinan jóvenes solo por el hecho de jugar fútbol, y también incluso árbitros, jugadores de fútbol profesionales, un poco como para ambientar la discusión de por qué el fútbol, pienso yo que al ser un fenómeno cultural tiene de por sí implicaciones políticas que hay que reconocerle abiertamente. Digamos que desde los dos escenarios en los que me he movido en todo este tema está la Asociación Fútbol Conciencia, que es una asociación creada en la Universidad Nacional de Colombia, principalmente estudiantes de trabajo social, que nos comenzamos a juntar desde hace ya más de 5 años, siendo pertenecientes a diferentes barras futboleras en el país, y con una apuesta muy clara, y es de precisamente visibilizar que el fútbol es un fenómeno cultural que tiene implicaciones bien profundas en este país. Y a partir de esa apuesta nos formulamos pues como una iniciativa que venía de Brasil, pasó por Perú, llegó acá y que acá la adoptamos bajo la denominación de tercer tiempo. Para nosotros el tercer tiempo es eso que pasa después del encuentro, eso que a veces es lo que más nos llama. Nosotros a veces lo que nos parece más bacano ir a ver un partido de fútbol a veces es encontrarnos, no sé qué, y el tercer tiempo, lo que pasa después de que se pitan esos 90 minutos. Entonces decidimos crear un festival de cine futbolero que se llama Tercer Tiempo, Festival Mundial de Cine Futbolero, que es una apuesta que durante 5 años ya ha caminado pues bastante en Bogotá, en Tunja, en Medellín, en Cali. Hemos podido llegar a diferentes escenarios proponiendo precisamente estos diálogos, estableciendo diálogos con la prensa, estableciendo diálogos con jugadores y jugadoras de fútbol profesional, estableciendo diálogos con escuelas de fútbol popular, con directivas del fútbol profesional colombiano, como que son todos los actores que los hemos congregado a partir de una cosa que para la memoria es fundamental y es el cine y lo audiovisual. Entonces hemos propuesto que este eje audiovisual pues es el centro de estas reflexiones, y para eso pues hemos tenido una convocatoria mundial que han llegado un montón de películas de todos los lugares del mundo, y amarramos a eso una apuesta pedagógica como ir presentando en el camino del tercer tiempo, que es como se llama el festival. Nos encontramos con un caso, que luego fue un caso que decidí investigar como opción de grado para una maestría que estaba haciendo en estudios culturales en la Universidad Nacional de Colombia. Como que yo llego y me encuentro que en un barrio de Buenaventura, me encuentro por mi trabajo, yo además de todo esto soy funcionario del Centro Nacional de Memoria Histórica, y como parte de mi trabajo por allá en el 2016, a finales del 2016, inicios del 2017,
me envían a acompañar una conmemoración que estaba sucediendo en el barrio Punta del Este de Buenaventura, donde unas madres querían hacer memoria a través del fútbol. Entonces llego yo y lo que me encuentro es un proyecto de comunidad, de una comunidad que venía desplazada de Yurumanguí, que es la zona rural de Buenaventura, y que llega a este barrio, lo funda, y que unos años después de fundada se encuentra con que, bueno, de esa misma cancha salen profesionales como el Tren Valencia, que de gran impacto, pues, de nombre a nivel de selección. Y en este mismo barrio los paramilitares comienzan a imponer una serie de toques de queda, por allá en el 2005, como parte de toda la estrategia paramilitar sobre las comunas de la ciudad de Buenaventura. Y pues estos pelados lo único que hacían y que querían hacer en su vida era jugar fútbol, entonces deciden no cumplir el toque de queda, deciden seguir haciendo uso de la cancha, seguirse reuniendo, aun cuando los grupos paramilitares se los habían prohibido. Y un día llega pues una moto, comienza a convencer a los pelados de sacar un equipo de fútbol para jugar en Dagua, que es una zona rural de Buenaventura, y que solamente por jugar les iban a pagar algo a los pelados, y ellos pues con toda la emoción, algunos menores de edad aún, sobre todo entre los 16 y los 18 años, con toda la emoción de poder jugar por primera vez un partido de fútbol que les pudiera dejar algo de dinero para llevar a sus familias, y siguiendo también el ejemplo del Tren Valencia que había crecido con ellos, pues los pelados deciden irse, posteriormente ellos son torturados, y son asesinados por los grupos paramilitares. Luego de eso, la cancha, que igual valga decirlo, no es una cancha, sino es la entrada del barrio y que la gente ha hecho de eso su cancha, se congela durante 2 años, la comunidad no hace uso de la cancha, y luego de eso las madres comienzan a decir como, bueno, si por el fútbol se los llevaron, ¿por qué por el fútbol no los podemos recordar? Entonces comienzan a hacer una serie de ejercicios de memoria a través del fútbol, como tomarse la avenida principal de Buenaventura por donde sale todo el comercio y jugar un partido de fútbol ahí en señal de protesta, ir a jugarse partidos de fútbol en el Museo de la Tertulia en Cali, ir a jugar partidos de fútbol en la Alcaldía de Buenaventura. Comienzan a generar es un vehículo y una forma de protesta, pero también una forma de sanación, y eso tiene mucho que ver con lo que Diego también decía ahorita del fútbol, y es que ellas comienzan a patear la pelota como una forma de sanar. Entonces también patear con rabia, coger con rabia ese balón, les permitía llorar, les permitía sacar un montón de cosas que por dentro tenían, y eso va el tema del fútbol como catarsis, que hizo que ellas luego, unos años después, comenzaran a pensar, esto puede ser un ejercicio de memoria, y a través del fútbol las podemos recordar, y el fútbol como un fenómeno cultural que inmiscuye para nosotros la memoria en el fútbol, es un montón de cosas. Para nosotros las barras toda la vida han hecho memoria, las barras y en el mundo del fútbol todo siempre se ha hecho memoria, a través de banderas, a través de cantos, a través de tatuajes, a través de murales. Toda nuestra cultura está estructurada alrededor de recordar a los que ya se fueron, a la banda del cielo, como denominamos nosotros. Entonces eso, llevado a este escenario, hizo que ellas también entendieran que el fútbol tenía un potencial de denuncia y de sanación, y en ese sentido se convirtió también en un vehículo de memoria. Y nosotros, a través de la asociación, pues hicimos un trabajo de fortalecimiento a ese proceso, creando un documental junto con un compañero también de otra barra, un documental sobre el proceso, una exposición fotográfica, y eso pues fue presentado como tesis de grado allá. Y bueno, pues, la apuesta era que tuviera sus implicaciones académicas, pues, pero que también le cumpliera a la gente y la gente pudiera contar con herramientas reales después de ese proceso de investigación. El resto, incluso ya hablándolo un tema más de la barra, de lo que sucede acá internamente, estamos incluso, yo estoy acá desde la tienda que tenemos, que es un proyecto productivo que tenemos aquí en el estadio. Este mismo proyecto es ya un ejercicio de memoria. Quien atiende es una madrecita que fue víctima también de toda esta violencia en el fútbol, y para nosotros todo esto se vuelve un proceso de memoria. Ahorita mismo estoy hablándoles desde acá, desde la tienda, porque estamos en un ejercicio de pintar, de toma cultural acá en el estadio, de pintar algunos murales. Todo esto para nosotros han sido acciones que hemos desarrollado toda la vida. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la barra se ha centrado mucho en un carácter asistencial. Entonces toda la vida nos hemos dedicado a trabajar con la comunidad, pero a trabajar con la comunidad regalando cosas que son útiles y que claro que son necesarias y que son proyectos que la sociedad los requiere con urgencia, pero que tienen que trascender también lo asistencial y tienen que reconocer un poquito su carácter político, tanto externamente es importante porque también nosotros hemos sido tratados por las organizaciones como la LUMPE y como, pues, como lo peorcito, lo que no le sirve definitivamente a nada de la sociedad, pues ha sido la barra, incluyendo las organizaciones sociales que hace algunos años ni siquiera nos volteaban a mirar,
y que hoy les damos un golpe sobre la mesa y decimos, podemos llevar a cientos de jóvenes que no tienen formación política aún, que jamás en su vida les importa, porque como decía Diego, ellos llegaron al estadio con todos los problemas familiares del mundo, con la ley siguiéndolos, llegaron al estadio con hambre, con sueño, y llegaron al estadio porque allá encontraron su familia, porque encontraron ese lugar para hacer catarsis y para ser felices, y que a través del fútbol nosotros encontremos esa ventana para decirle, venga, saquémoslos de ese estigma social en la que estamos y enseñémosle incluso a la sociedad otras formas de protesta, porque ¿por qué no puedo decirle a un pelado es que usted no puede fumar marihuana en una protesta? O porque no puedo decirle, si es que es algo que nosotros hacemos, o sea, que es algo que está incorporado pues como nuestras mismas dinámicas, y eso es también lo que nosotros venimos un poco a enseñar, por eso incluso como barra estamos presentes en varias de las primeras líneas que están en este momento en la ciudad, estamos presentes también de formas culturales, artísticas, pedagógicas. Es un poco como el esfuerzo que hemos venido haciendo, incluso con un proyecto que tenemos de memoria ahorita con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación también, que hemos venido trabajando como ese proceso de recuperar la memoria de los muertos del fútbol, y ya vi que ya estoy cogido de tiempo. Te pasaste un poquito, pero muchas gracias, Jorge, por contarnos un poco sobre esta experiencia de Buenaventura. Antes de hacerles la última pregunta y de nuevo agradecerles por su presencia, por su participación, por sus ideas, contarles algunos comentarios. Excelentes intervenciones, dice Juanda Montejo. Muy buen espacio, agradecimiento al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y a este muy buen panel. También Juan Pérez Méndez dice, el fútbol siempre de la gente, popular, feminista y político. Obviamente cuando Diego habló, las redes... hablaron también un montón, algunos dicen que todo es político, efectivamente, olvidarse de los problemas a través del fútbol puede leerse políticamente, meterse a pelear por una camiseta puede leerse políticamente, ser agresivo, no querer hablar de nada puede leerse políticamente, esto es una radiografía de lo social. Nos hacen una pregunta que va muy ligada a la última pregunta que le quiero hacer a ustedes, y dice que durante el paro se está utilizando y resignificando la camiseta de la Selección Colombia. ¿Qué opinan de esa apropiación de la camiseta de la selección como forma de identidad en el actual paro nacional? Y yo agregaría que nos contaran un poquito como ese papel del fútbol, de sus hinchas, frente a las vulneraciones a los derechos humanos y sobre todo frente al momento que vive Colombia actualmente, ya como para cerrar. En esta ronda iríamos primero con Elizabeth, también si quieres mandarnos un saludo de despedida y demás, con todo gusto ahí. Yo creo que 5 minuticos cada uno para que podamos cerrar a tiempo en nuestro panel. Bueno, sin duda el tema de la camiseta, el tema del fútbol en Colombia, a pesar de no ser el deporte que más glorias, digamos, le ha dado, es impresionante, ¿no? David Titian, antropólogo, ha documentado mucho de este tema de las representaciones del fútbol también, y lo ha hecho inclusive desde mismos escenarios como los mundiales, ¿no? En Brasil 2014, por ejemplo, era impresionante cómo se volcó la afición colombiana, el tema de la camiseta. Y esto también ha traspasado a otros escenarios, ¿no? No solamente pues es fútbol, cada vez que alguien en la cultura, en la música, gana algún premio, sale la camiseta también, como que nos arropamos con la camiseta, con nuestra bandera, ¿sí? Es como nuestra forma de protegernos en muchas oportunidades, y eso también se ha visto, como tú lo mencionas, Ana, en estos momentos de resistencia y de protesta, ¿no? Sin duda, creo que también en lo poco que he podido asistir presencialmente, pero también lo que hemos seguido a través de las redes sociales ha sido cómo los diferentes colectivos, ¿sí? Las diferentes hinchadas inclusive se han unido alrededor de lo que es la protesta y el reclamo de los derechos, humanos, y eso ya es bastante diciente, ¿no? En sí el país es un país futbolero,
pero también creo que es un país donde los jóvenes han empezado a mostrar, más que no lo hayan hecho, sino que digamos que ahora es la fuerza que se está viendo un poco más, ¿no? Entonces, por ese lado, quería como referirme a eso en términos de la camiseta. Entonces, eso responde completamente pues la pregunta, porque pues, como el tiempo es un poquito limitado. Por otro lado, pues simplemente pues dejar como dentro de del panel la apertura hacia esos diálogos que podemos tener en clave de deporte, ¿sí? El deporte es una de las expresiones que puede llegar a mover los vínculos de muchas personas, que permite además tener un desarrollo no solamente individual, sino también en la colectividad, y que nos permite asimismo generar nuevas dinámicas también, ¿no? Entonces pasar un poco más, no solamente como del pateo al pensamiento y a dejar esa memoria también. Entonces, como que una invitación a eso, y casi siempre como que pensarnos en que alguien tuvo que estar antes de nosotros, luchando, resistiendo, peleando, y sobre todo desde diferentes escenarios, porque no tenemos un solo lugar, y eso es como lo importante, ¿no? La diversidad que se genera a través de este deporte. Sin duda, por último, pues hablar también de lo que es la estructura como tal del fútbol. Es una estructura totalmente vertical, hablando del fútbol show, que nos plantea muchas preguntas, ¿no? Y ahí me devuelvo tal vez a la primera. Si el fútbol, digamos, la FIFA nos dice en algunos momentos que no podemos, que ningún gobierno se puede inmiscuir en sus asuntos, porque prácticamente sería desvinculado el país como asociación miembro, porque pues lo hemos leído. Pues también es importante recordarle a la FIFA que es una organización que se debe también a sus grupos de interés, ¿no? Y que tiene una responsabilidad frente, por ejemplo, a los hechos de corrupción, ¿sí? El hecho de que sea una organización, digamos, que no permite la intervención, pues sí debería dar cuenta de esos comportamientos que no son éticos por parte de quienes le representan en todos los países. Y creo que eso es un llamado que hemos hecho desde los diferentes grupos de interés del fútbol, en términos de que hay que, de alguna manera, liberar al fútbol para que, como dice Diego, el fútbol sea de todos y de todas, y que no solamente sea ese fútbol espectáculo, sino que realmente todos nos preocupemos por hacerlo crecer y por disfrutarles, siendo pues nuestra pasión. Muchas gracias. Isabel, muchísimas gracias a ti. En serio, un honor contar contigo, con toda tu experiencia acá en este panel, y hacerte nuevamente la invitación a que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con las puertas abiertas. Diego. Gracias, Ana. No, bueno, reiterar el agradecimiento por esta invitación. Verdad que gratamente sorprendido, chévere conocer nuevas personas que aborden este tema del fútbol y sus implicaciones desde distintas miradas y desde distintas maneras de pensarse, ¿no? Entonces, muchas gracias. Frente a lo de la camiseta, pues nada sorprendente, ¿no? O sea, yo no haría un super estudio sociológico de por qué la gente usa la camiseta de Colombia en el paro de Colombia, ¿no? La camiseta es un símbolo más, un símbolo patrio más, como la bandera, como el escudo, como el cóndor, y está muy bien que la gente, digamos, le dé ese valor en este contexto del paro, ¿no? A veces, digamos, yo siendo crítico muy radical dentro de las hinchadas de fútbol, decía que cuando jugaba Colombia y yo veía esas cantinas y las chicherías y todas esos piringundines donde la gente va a embrutecerse llenos de camisetas de Colombia, hablaba de un falso patriotismo, ¿no? El falso patriotismo del que se cree muy colombiano porque se emborracha y ve un partido de la selección Colombia y ya, ahí es patriota y se le olvidan los problemas del país y demás. En este caso, pues, hay que reconocer que la sociedad colombiana lo ha hecho muy bien al llevar a las calles la camiseta de Colombia y de verdad hacer actos patrióticos de verdad
no simplemente el seguir el partido de fútbol por la televisión, sino de salir a manifestarse, a incomodar un poco, a parar, a llamar la atención, a hacer un sinfín de actividades que incluso han llamado la atención de la comunidad internacional. Entonces, pues muy chévere que ese falso patriotismo de las cantinas haya pasado a un patriotismo un poco más consciente y deliberado dentro de lo que es el paro y las calles, ¿no? Entonces, nada sorprendente. No creo que haya que hacer un gran, como lo mencionaba, estudio sociológico de por qué la asociación de la camiseta de la Selección Colombia con lo que pasa en el marco del paro, ¿no? Y para todos, muchas gracias. Y pues bueno. Gracias a ti, Diego, en serio, por la participación. Y pues nada, invitarte también al Centro de Memoria. Ya estuvieron ahí visitándonos en las afueras y ojalá también quieran entrar. Con mucho gusto ahí, estamos en contacto. Judy. Bueno, pensaba un poco en eso, en la performatividad, ¿no? De cómo nos ponemos en la calle y en esta coyuntura de paro. Entonces, a mí lo que me parece, de las cosas también que me parecen muy importantes, es que le quitaron la camiseta a la gente de bien. Las marchas de la gente de bien de este país siempre eran con camisetas de la Selección Colombia. Y el apoyo que ha tenido el paro precisamente de un montón de gente que antes no había salido nunca. Yo me acuerdo mucho como en los primeros días de paro llegar a mi barrio y decir como este barrio tan facho, ni media cacerola siquiera y no sé qué. Y al otro día una de las señoras más fachas del barrio pues saca la bandera de Colombia y la pone en su casa y sale con su camiseta y yo decía, pues veo, hay algo en lo que de hecho lo hablábamos con las chicas de fútbol, a que nos da como un poquito de estremecimiento que sea precisamente la camiseta y alrededor de lo que significa la patria, ¿no? Cómo se construye la patria, ese ideal, ¿no? De patria, patriarca, son otros simbolismos también, incluso semánticos que hay que identificar ahí, pero en este momento, y que sí es importante tenerlo, para mí no es una cosa tan banal. Sí, es importante tenerlo como foco y como presente, qué es lo que nos une entonces como Colombia cuando tenemos un sentimiento compartido, qué es lo que está ahí. Pues en este momento es el fútbol, precisamente por lo que hablábamos del deporte de masas y del deporte más consumido del mundo, pues todo el mundo tiene una camiseta de algo, de cualquier cosa, ah, bueno, de la Selección Colombia, ¿sí? Entonces sí, como que primero en ese sentido, bueno, la apropiación de la camiseta de Colombia, ahorita se están apropiando ahora de la camiseta blanca, que también debería ser, pues quitarles el monopolio de un montón de cosas, pues ya tienen el monopolio de los medios, ya tienen el monopolio del poder, porque se siguen apropiando de un montón de cosas, pues digamos, de este sentimiento colectivo. Entonces, sí es importante eso, como que en este momento es magnificar lo que significa sentirnos parte de, ¿sí? Sentirnos parte de emocionalmente también, así como cuando estamos allá en la tribuna del estadio cantando y hay un montón de sentimientos, pues en este momento también salir a las calles o la gente que está camellando y tiene que su cacerola en la casa, o sea, también cómo nos sentimos parte de esto y decir como, vea, o sea, yo también apoyo esto, también estoy apoyando a los chicos o también salgo o también lo hago de diferentes formas. Entonces, sí es un momento histórico y creo que es la performatividad también de este lugar, cuando yo salgo y leo un montón de camisetas con otros mensajes. Eso, por ejemplo, la prohibición, lo que pasó con los partidos de fútbol que se hicieron en otros estadios, que se están haciendo en otros estadios, porque se dieron cuenta que la plata, el fútbol, lo que querían hacer era como olvidar y evadir todo lo que está pasando, y lo que hicieron fue, mire, mundo, lo que está pasando en Colombia y cómo nos matan afuera del estadio, mientras adentro no pasa nada. Entonces también, pues nos contaban cómo a la gente, pues le hacían o le prohibían a los chicos, a los jugadores, tener mensajes en sus camisetas, o sea, pues lo que decía hace un rato Jorge, el por qué la gente ya no puede quitar la camiseta y los reglamentos de la FIFA, pero era decir como el ojo puesto en la performatividad, en que no lleven una manilla, en que hubo las medias, en cómo celebran un gol, en absolutamente todo está controlado y vigilado, como le dice la canción, todo está tan bien controlado y es una muy buena función. Entonces sí, sí es importante también y no me parece tan banal no identificarlo, sino pues en este momento lo que necesitamos es estar unidos y no le voy a decir, señora, quítese la camiseta porque eso representa un ideal de patria o no sé por qué no pensamos en una matria. Bueno, como otras discusiones,
pero sí es como pillarse un poco la performatividad y cómo estamos poniendo el cuerpo afuera, así como lo ponemos en un estadio, así como lo ponemos en una cancha de barrio, así como lo ponemos en una silla mientras vemos la TV y el fútbol, pues lo estamos poniendo también en las calles. Eso quería decir como sobre la pregunta, sobre el contexto, y creo que repetir como para ir cerrando algo que la coordinadora futbolera y feminista ha traído como bandera, y es sin nosotras nunca más. Y digamos, hemos estado en diferentes articulaciones con mujeres futboleras de muchos otros lugares de América Latina, también proponiendo un fútbol un, digamos, feminista desde la Vía Yala también, pensando en otras cosas, dimensionando, y como dicen, pues nada, el fútbol va a ser de todes o no va a ser, y creo que eso sí es bien importante poderlo tener como ahí en la cabecita, porque esto es una diversidad muy grande, y que la idea es que entre más cuerpos y cuerpas estemos puestos ahí, desde la cabeza, desde el corazón, desde el sentimiento, pues más diverso y mucho más abierto va a ser, y eso es lo que le mama al fútbol negocio, que nosotros seguimos en resistencia, y que hay una diversidad que no va a poder acaparar y que no va a poder comercializar, y ahí estamos nosotros. Entonces sí siento que también para cerrar, es la responsabilidad, claro, de decirle al jugador o jugadora, a la gente que tiene público, que lo haga, que, o sea, es un ejercicio de presión a ellos y a ellas, pero también a los medios de comunicación. Es que aquí estamos, es como las marchas que salen a decirle a la gente que no proteste más. Es que aquí las marchas es contra el gobierno, no contra la gente ni contra los protestantes. Entonces, sí. O la gente que se manifiesta. Entonces sí es como un lugar de que efectivamente todos los actos son políticos, no todo es política, pero sí los actos son políticos, porque estamos llevando el cuerpo y lo estamos poniendo de diferentes maneras frente a diferentes formas de pensar, de sentir, y nada, viva el paro nacional. Muchas gracias, Judy. Y ya para cerrar, Jorge. Bueno. Pues primero, como del tema anterior, una cosita chiquitica que se quedó, yo estoy igual de acuerdo con Diego, yo creo que no se le puede generar a la barra tampoco la responsabilidad de formar políticamente a una sociedad. Eso es una responsabilidad de todos, y ni la academia ni muchos otros entes estatales lo han cumplido, entonces como que tampoco es una responsabilidad nuestra cargar con el lastre, pues, de las acciones políticas de todo aquel que se ponga una camiseta de fútbol. Solo para cerrar ese papel. Bueno, el tema de la camiseta. A mí la camiseta de la selección me genera cosas como contradictorias. Yo reconozco que es un símbolo nacional, y como símbolo nacional es el único símbolo nacional que en este momento logra aglutinar a la gran masa del país. O sea, es innegable. Creo que es un fenómeno cultural que no se repite con ningún otro símbolo nacional. Y que al ser así y tener esas dimensiones, pues sí o sí lo tenemos que usar. ¿Qué es lo que sucede? Que todo el mundo se ha puesto la camiseta de la Selección Colombia, hasta el presidente todavía la usa, el presidente sale a hacer en el Bernabéu cabecitas con un balón de fútbol, entonces no logro tampoco sentirme totalmente identificado, porque como es un símbolo de unión nacional tan poderoso, pues ha sido usado también por los poderosos, entre comillas, y eso hace que yo personalmente tenga como mis conflictos con usar esa camiseta. Pero reconozco que hay un potencial ahí en términos de toda la sociedad que sí o sí tenemos que usar. ¿Cuál es el lugar del hincha en todo este tema? Pues nosotros hemos venido también denunciando, generando diferentes acciones. Yo creo, hay algo que igual debo decir siempre cuando me preguntan por este tema. Luego de pasar por la universidad pública, por algunas organizaciones sociales, sí debo decir que jamás en mi vida he vivido vulneraciones a los derechos humanos tan grandes como las que se han vivido en las salidas a visitar, por ejemplo, a alentar al equipo en otras ciudades, cuando salimos de viaje o aquí mismo en el campín. Creo que de verdad las vulneraciones a los derechos humanos que se han visto en el marco de el ejercicio de ir a alentar un equipo son de las más nefastas, y pasan totalmente invisibles, porque claro, esto como pareciera no tener una connotación política, entonces pasan invisibles, entonces sucede que pueden matar hinchas a las entradas del estadio, nos pueden gasear, nos pueden volver una nada, el SMAT y los carabineros, y eso nos ha pasado toda la vida. Entonces nosotros decimos, el Barra se entrenó peleando con la policía desde su momento mismo de su nacimiento,
las barras por excelencia ocupamos la calle y estamos presentes y estamos en el estadio, y ahí nos ha tocado con policía, con carabineros, con SMAT. Y en ese sentido, como que ahorita en el marco del paro ha habido dos llamados igual inevitables, ha habido un llamado inevitable a defender los barrios y defenderse de la violencia de estos aparatos represivos del Estado. Entonces ese tema también se ha mirado, y en las diferentes localidades, los diferentes parches se han adueñado un poco también del ejercicio y han salido como a tener estos ejercicios de contención a esta violencia estatal. Eso por un lado, pero por el otro lado está también el tema de cómo nosotros nos volvemos un eco de la sociedad y podemos replicar esas vulneraciones a los derechos humanos que están sucediendo. Nosotros también nos ha pasado, sociobombas, bueno, un montón de casos de personas que han muerto por la violencia policial. Y si nosotros podemos volvernos eco, pero también podemos venir aquí y hablarle a todos, no solamente de millonarios y de su amor y tal, sino decirle, venga, esto tiene que ver con un país, y como tiene que ver con un país, tiene que ver con Dylan, tiene que ver con tan, tiene que ver con tan, tan, tan. Hacer esos ejercicios de pedagogía y de memoria también es lo que nos corresponde. Y por el otro lado, crear comités de protección a los derechos humanos. Eso es una labor que nosotros hemos emprendido en algunos momentos de la historia, que se ha pausado, que se ha retomado, pero creo que hacia allá tenemos que ir, y las barras tienen que volverse garantes de la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, no solamente de nosotros, y no solamente a la entrada, a las entradas o a las salidas del estadio, en todos nuestros barrios, hasta nuestras mismas familias. Eso hace parte de leernos también como sujetos íntegros y de hacer que la noción del hincha y del barra trascienda también a este tema de son los loquitos drogadictos que se van a ir a alentar un equipo, y qué peligro si te los cruzas. No somos sujetos políticos que en nuestros barrios estamos aportando, que aportamos en nuestras localidades, que aportamos en nuestras familias, que también podemos construir relaciones más sanas. Y bueno, ya eso es como en términos generales mi postura. Yo quiero saludar mucho el espacio. Hace muchos años era impensable tener un espacio institucional para hablar de memoria y fútbol y política. Y eso para nosotros es una ganancia. Y si se hacía, no se hacía con la participación de las barras. Esa es otra ganancia muy grande. Entonces yo sí quiero saludar que sigamos teniendo estos esfuerzos de encontrarnos y dialogar a través del fútbol, porque solamente así es posible construir paz. Nosotros también somos unos actores que hemos dispuesto nuestras vidas enteras de forma directa a construir paz. Entonces cuenten con nosotros. También quiero saludar a Futbola, que es un proceso que admiro y que llevo en el corazón, y que nos hemos encontrado en muchos procesos, no solamente desde la hinchada de Millonarios, sino también desde Fútbol Conciencia, y al resto de procesos, a Elizabeth, a Diego, que chimba también conocer sus posturas frente a todo este tema. Ana, muchas gracias por viabilizar y permitir que estos espacios sigan sucediendo, y vamos a construir paz a través del fútbol. Eso la tenemos clara y lo vamos a hacer, cueste lo que nos cueste. Bueno, muchas gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron, que estuvieron durante todo el conversatorio también. Les agradecemos su participación, sus comentarios, lo hemos estado leyendo. A veces por tiempo no los podemos como comunicar aquí al aire, pero pues hemos estado ahí también todo un equipo detrás de producción. Muchísimas gracias a las y los invitados. En serio que este no sea el último espacio, sino que nos encontremos en otros espacios también. También físicos, ojalá, tanta virtualidad a veces está como raro, pero muchísimas gracias, en serio, ustedes son los expertos de fútbol, y desde el fútbol, desde donde sea, nuestro propósito es seguir haciendo memoria y seguir construyendo paz. Muchísimas gracias y tengan buena noche. Chao. Anita, ¿aún está? Las madres de Soacha estamos hoy aquí presentes con nuestros pendones de la memoria, apoyando a la JEP, donde hemos podido participar y donde hemos podido expresar nuestros sentimientos de duelo, de angustia, de paz y de conciliación. Nosotros sabemos que no son solamente 6.402 crímenes de lesa humanidad. La cifra va subiendo. Estamos confirmando que no fueron hechos aislados, como se hizo ver en el año 2008 cuando sucedió el escándalo en Soacha. Con este gran resultado que emitió la JEP, nosotros estamos demostrando que sí fue una práctica sistemática, que sí fueron hechos reales. Nosotros queremos una verdad plena de los que han venido a dar sus versiones, y queremos que los altos mandos, así como
como estamos nosotros hoy de frente con ustedes, ellos puedan estar aquí. Nosotros no somos ninguna víbora, somos madres reclamando justicia, reclamando verdad. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno, al Estado colombiano, que responda por la muerte de los jóvenes de Soacha y de todo el país colombiano. Nosotros estamos pidiendo que haya una justicia, que los militares que están implicados en la muerte de toda esa cantidad de jóvenes, que admitan la verdad. Las madres no se rinden, carajo.